Yo, güey, Miriam. No, pues ya le Buenas tardes. Buenas tardes. Buen día. No, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en su programa Reflejos de mi Estado. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas tardes. Bien, Arturito. Pues presentando aquí a un invitado muy especial, nuestro amigo Pepe Camacho, nuestro próximo regidor en el nuevo ayuntamiento que ya se acerca ya muy pronto. Pepe, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Miriam, muchas gracias por la invitación. No, no, y con no, gusto aquí estamos. Este programa que va cada vez teniendo más rating, ¿eh? Pues por los claro invitados que tenemos. Hoy va a tener un poquito más de rating. Así es. Este va a subir un poco. Un poquito más. Pues aquí con nuestro amigo Pepe para que nos platiques un poquito de tu vida. ¿Quién es Pepe Camacho? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo creciste? ¿De dónde eres? ¿De aquí de Guanajuato? Fíjate, yo nací en Acámbaro, en la ciudad de Acámbaro. Soy acambarense, pero me vine a los 6 años aquí a Guanajuato. Aquí estudié la primaria y tengo 39 años viviendo aquí. O sea, ya saquen la cuenta ya. Que... ¡Y chin! Tengo 45. Ya, o sea, que me eché de cabeza, tengo 45 años y pues, sí, prácticamente toda mi vida hecha aquí en Guanajuato. Bueno, en la etapa de estudiante fue en la universidad, la hice en México, pero bueno, pues ya después nos regresamos otra vez aquí a... Y nunca perdimos el contacto con Guanajuato porque pues nos íbamos entre semana y los fines de semana regresábamos, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces ya eres guanajuatense. No, pues siempre, completamente. Pues, nacido sí, en Acámbaro, pero pues, 39 años aquí. ¿Cómo llegas a Guanajuato? Pues fíjate que mis papás, pues de Acámbaro, mi papá tenía varios trabajos. Me recuerdo que de Acámbaro nos fuimos a Irapuato y de Irapuato le ofrecieron un trabajo aquí en gobierno del estado y llegamos a Guanajuato y aquí ya nos gustó y nos quedamos. Quiero hacer una pausa que aquí estamos viendo la foto de nuestro amigo Pepe Camacho. ¿Cuántos años tenías ahí, Pepe? Ahí yo creo que tenía unos 3. Todavía vivía en Acámbaro, yo creo. Oye, y se te ve la cara de pingo, ¿eh? Pues fíjate que yo era el de los hermanos, el serio. ¿Será? Sí, tengo... ¿Cuántos hermanos tienes? 2 hermanos, una hermana y un hermano. Una hermana mayor, aunque se enoje ya ahorita de la balconía. Sí. Pero ahora es la menor. A partir de hoy. Kelly y Adrián, que pues lo conocen también, claro. Porque anda también metido aquí en la vida política de la ciudad, ¿no? Y Adrián es el más chico, pero aunque en realidad se ve como el más grande, ¿no? Lo que me estaba diciendo todo eso, ¿eh? Le guarda un respeto. Y me veo más básico que... Oye, y ahí estamos en una... tu familia, ¿verdad? Sí, esa es... Mira, nosotros en todas las navidades nos juntábamos con la familia de mi mamá y esa es la tía más más chica, la hermana más chica de mi mamá. Y ahí está, pues, estamos precisamente Adrián, Geli y tu servidor ahí en Salvatierra. ¿Había alguna diferencia entre ustedes como 3 hermanos? Definitivamente la mujer, tu hermana, era la consentida. No, pues mi hermana era la consentida, ¿no? Completamente. Siempre, completamente. Mi papá decía, no es cierto, a los 3 tanto... parejos, por igual. Dice, a mí no me hace tanto. Sí, siempre. Sí, no, y además ella sabía y nada más, ay, papi, no sé, y le conseguían todo. ¿Y nosotros igual? Sí, sigue igual, sí, claro. Pero yo creo que ustedes también como hombres, ¿no? La protegían. Sí, la verdad nos hemos llevado muy, muy bien. Fíjate que nos hemos coordinado y, bueno, pues ya todos casados, pues en realidad tenemos muchísimos años que dejamos de vivir juntos, pero cada año hacemos un viaje los 3. Ay, padrísimo. O sea, los 3 nada más. Uh-huh. Y entonces pues te vuelves a... O sea, sin familia de ustedes. No, nada más, Adrián, Gel y yo nos vamos. Ay, excelente. Y entonces pues está muy, muy, muy padre porque pues la convivencia sigue y pues ya haces casi, casi que lo mismo cuando estaba chiquito. O sea, te empiezas a acordar de que, ay, las maldades que les hacías sí, y todo, sí, ¿no? Sí, sí, padrísimo. Sí, sí, sí. Pero empiezan a los almohadazos. Casi, casi, ¿no? Pero la verdad es un buen ejercicio de convivencia porque pues de repente pues deja de ser medio tu familia
familia porque pues ya no convives diario claro. con ellos. Y luego hay muchas, afortunadamente los tres vivimos aquí en Guanajuato, ¿no? Pero en muchos, pues que tengo un hermano en Sinaloa, que tengo, y ya no lo ves cada 2 años. ¿Sí? Claro. Y entonces, afortunadamente que estamos aquí, pero aún así te enfrescas en el trabajo y pasan días y no te ves, ¿no? Entonces dijimos, a ver, no, pues un año, unas vacaciones nos echamos siempre con... ¿Y quién fue el de la idea? Mi hermana. Sí. Ah. ¿Y normalmente en qué temporada lo hacen? Casi para mi cumpleaños, que es en septiembre. Entonces ya casi te vas. Ya casi me voy, aprovechando, les aviso que me voy. Les aviso que para las previas, ahí me disculparán. No, como que primero eso, pero casi siempre en septiembre nos vamos. ¿Y la relación con tus papás siempre? Bien, siempre muy, muy, muy buena. O sea, es una familia tradicional, ¿no? Como todas las familias, claro. ¿no? Tienen sus cosas buenas, cosas malas, cosas regulares, pero muy bien. Tienen cosas muy buenas como Pepe. ¿Por tiene como su hijo, su hijo de medio. Claro. Y el sándwich. El sándwich, pero bien, es una familia normal. Ha sido una familia, la convivencia familiar un poquito complicada porque mi papá, se va a México en el 90 y entonces mi mamá no se quiere ir a México porque nunca se acostumbró a la Ciudad de México. O sea, tu papá se va a un trabajo en gobierno, federal. En gobierno federal. Uh-huh. Y bueno, pues no deja de ir. O sea, sí, claro. Viene y mi mamá se iba, etcétera, etcétera. Mi papá tiene 2 casas, pero con la misma esposa. ahí le falló. Nadie le falló el timing. Nadie le explicó. Pero mi mamá nunca se acomodó en México. Sí, sí va y se pasa sus temporadas, claro. Y todo eso, pero entonces pues a veces pues a mi papá nada más duramos los fines de semana, uh-huh. etcétera, y luego a veces, bueno, ya cuando llegamos a la universidad, Adrián y yo nos vamos a estudiar empezamos en León y luego nos fuimos a México y entonces convivimos pues ya más con mi papá, aunque México es una ciudad que pues por el mismo rol de y las distancias, pues nada más casi que te ves en la mañana buenos días y en la noche ya llegas en la noche buenas noches y así es la Ciudad de México. Sí, claro. Oye, ¿y qué estudiaste? Mira, yo soy licenciado en Administración de Empresas. Uh-huh. Y tengo 2 maestrías, una en Administración Estratégica y otra en Negocios Internacionales. Ay, ¿cómo le hiciste para...? Pues fíjate que... Tiempo organizado. La segunda maestría casi fue... terminé la... Ahora sí que la primera. Y llegó una invitación. Yo la primera la hice en la Universidad de La Salle de aquí de León. Uh-huh. Y llegó una invitación de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Uh-huh. A los que habíamos egresado de esa maestría. Uh-huh. Para hacer la de Negocios Internacionales, y fueron pocos los espacios, y entonces a mí me llegó y me dijeron, oye, son pocos los espacios, ¿qué onda? Y entonces dije, bueno, pues también. ¿Te sentiste así como al lado? Dijiste, sí, y aproveché y la hicimos, ¿no? Entonces por eso fue que, no creas que soy también así muy, pero vi la oportunidad y pues la hicimos. ¿Y por qué la política? Tu papá es periodista, ¿no? Sí, mira, bueno, tú sabes que el periodismo siempre está vinculado con claro, la política, sí, ¿no? O sea, la verdad, los políticos son la materia prima. ¿Pero no te sientes así como lo ves, como juez y parte? Sí, no, precisamente ahora que estuve ahí con Iván el lunes por la noche, eso me hacía la pregunta. Y sí, es complicado porque pues tú has estado en los dos lados. Yo propiamente no soy el periodista, ¿no? La empresa es de medios de comunicación y yo veo otras cosas, ¿no? De claro, administración claro. y eso, pero en realidad pues estamos algo vinculados, ¿no? Y tú entiendes mucho al periodista, pues él va y saca su chamba, y su chamba es sacar la declaración, ¿Prega? Echar ahí prender la chispita y todo eso. Y entonces muchas veces los políticos dan o simplemente no quieren ni ir a los programas o no quieren contestar o te contestan y te dan la vuelta. Por eso nuestro amigo Pepe, por eso nuestro amigo. Allá afuera. Nos traía de carrusel. Pues sí. Entonces ahorita yo más bien los voy a entrevistar a ustedes, ¿no? Ya se da la vuelta aquí. Pero no, entonces, bueno, al haber tanto contacto, pues te empieza a llamar la atención Eras de los que te pegabas a lo mejor en las reuniones de tu papá, ¿no? Sí, y ves y pues te envía. Y esto es una cosa muy interesante, ¿no? Y además pues son la gente, los políticos, los que toman las decisiones.
que impactan directamente en la vida diaria de toda la ciudad, ¿no? Y de los ciudadanos, ¿no? Entonces dices, bueno, la verdad es una profesión pues muy bonita. Hoy en día está muy desgastada, ¿no? Dices político y te estigmatizan en muchas cosas, pero en realidad es muy bonita porque es la oportunidad que tienes tú como persona de hacer algo por tu ciudad, ¿no? Unos dicen, no, es que no hacen nada, ¿no? Esto es que, bueno, pues, o sea, pues hay muchas clases, en todas las profesiones, pues hay buenos, malos, regulares, excelentes, etcétera. Ya veíamos por qué estaba defendiendo. ya veíamos por qué estaba defendiendo hace un rato. Oye, ¿y tu familia actual de ahorita, y tienes hijas? Sí, soy casado, estábamos comentando. Chicas, no, aquí Pepe está casado, ¿eh? Yo una vez se les advierte que no. Se ve en septiembre. Pero me voy en septiembre de vacaciones con mis hermanos. Sí. 15 años de casado tengo y tengo 3 hijas. Soy puras hijas. ¿No te quedaste con ganas del niño? Pues fíjate que no, ¿eh? Yo no, o sea, no. Obviamente, cuando nació Ana Paula, que es la mayor, que tiene 12 años, o sea, muy bien. Y cuando viene Luisa en camino, pues si quieres el hombre. No, por eso te aventaste, no hay tercero malo, ese es el quinto malo, tercero. Es tercero. Entonces ya Luisa, pues otra vez, niña, pero pues bienvenida y cuando llega María Jimena, ya cuando fuimos hasta al ginecólogo que nos dice, ¿quieren saber qué es? Le dije, ni me digas, es niña. Y, no sé hacer otra cosa. No sé hacer puro producto para caballero, voy a hacer el suegro del pueblo. Dile, al menos que me haya puesto los cuernos, iba a ser niño. Sí, así es. A ver, aquí me lo maquilaron, ¿no? Una ayudadita, bro. Sí, pero tengo tres niñas, o sea, Ana Paula de 12, Luisa de 10, de 9 y María Jimena de 6 años. Y también le hacías como tu papá a ustedes como hijos, los tres son igual. Los tres son igual. ¿O tienes una consentida? No, te preocupes, ahorita están en la escuela. Todas igual, dicen las otras dos que la chiquita es la consentida, pero bueno, pues es como la debe de ser, ¿no? Creo que sí, necesita más cuidado. ¿Sí eres la rata chiquita o qué? Sí. Pero y es no. El que más se le cae. Y es el que todo le pasa. Sí. No, las tres por igual, ¿eh? Las tres por igual. Nada más que las otras dos me hacen bullying, que es mi consentida, es María Jimena, y no, para nada. O sea, es la más chiquita. Pues, ¿qué te parece, Arturito, si seguimos platicando en el siguiente bloque con nuestro amigo Pepe? Nos quedamos en... Nos vas a platicar de tus hijas. Ok. Vamos a un corte comercial y regresamos. No se vayan sin reflejos de mi estado. Continuamos.